Hoy nuevamente, después de 2 años de encierro, después de la pandemia, nos encontramos reabriendo las puertas de nuestra galería de arte en sede, en Caracas, Venezuela. Nosotros estamos muy contentos de hacer este recorrido que lo iniciamos en Montevideo, Uruguay, con nuestra exposición y también pasamos por La Paz. Hoy nos encontramos nuevamente los funcionarios, el cuerpo diplomático, las autoridades de este país para poder hablar y dialogar de los temas que son importantes para América Latina y el Caribe, pero esta vez a través del arte. Líneas de Fuga es un proyecto curatorial que hemos desarrollado gracias al apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Hicimos y planteamos una investigación para reunir la labor de 18 creadores de la región iberoamericana queriendo construir un hilo conductor de las problemáticas de las conexiones y de realidades que nos han estado azotando en los últimos tiempos. Uno de los aspectos más importantes para nosotros los artistas que estamos participando en este proyecto Líneas de Fuga es que podemos poner en conjunto y en perspectiva los trabajos de un grupo de artistas que no nos habíamos confrontado y cuyos trabajos no nos conocíamos los unos a los otros.